De ranas y sapos están llenos la literatura, el cine y la televisión. Pero en la naturaleza, desde hace un par de décadas, las ranas y sapos, o mejor, los anfibios, se han comenzado a silenciar, lo que ha llevado a los herpetólogos del mundo y del Valle del Cauca a investigar sobre lo que ha sucedido. Los que trabajamos en la herpetología y en la noche al interior de los bosques, ya no oíamos el canto de las ranas. Y ese silencio hacía entonces dar fuerza a que teníamos que empezar a investigar. Con esa premisa arrancamos en el año 2000 a cuestionarnos y a entender por qué no volvíamos a ver muchas especies en los sitios donde siempre estuvimos trabajando. Así, el Laboratorio de Herpetología de la Universidad del Valle, en conjunto con el Zoológico de Cali y la CBC, desarrolló un proyecto de investigación que dio como resultado el Libro Rojo de los Anfibios en el Valle del Cauca. Hoy en día, desafortunadamente, se escriben libros rojos como este. Y no por el color, sino por lo que significa. Y digo desafortunado por una sencilla razón. Porque es narrar historias tristes de organismos, de vidas que van desapareciendo. No se pueden encontrar, no se pueden observar dentro de la actividad que hace el biólogo que estudia en el campo diversidad biológica. Los anfibios cumplen un rol ecológico vital respecto al transporte de energía desde el medio acuático al terrestre y ayudan a mantener el equilibrio en los ecosistemas, actuando como depredadores o sirviendo de alimento a otras especies. En el Valle del Cauca, su situación es preocupante. La investigación trabajó 8 localidades situadas entre el litoral pacífico, la cordillera de los Andes, el Valle Interandino y la cordillera central. Y hemos logrado encontrar que ya hay especies que van camino de extinción. No las hemos declarado en este libro rojo porque tenemos que esperar un ciclo de 10 años de investigaciones para declararla definitivamente especie extinta. Eso nos podría llevar entre unas 5 y 6 especies en este momento para ser especies extintas. En peligro viene un grupo que es numeroso, casi que unas 20 especies en peligro. Y vulnerables, un valor muy similar, entre 15 y 20 especies. Al final vamos a llegar a una cuenta de especies que están en peligro del orden de esas 100, habría aproximadamente unas 60-65 especies. El Libro Rojo de los Anfibios del Valle del Cauca describe a detalle 60 especies consideradas en estado de riesgo, línea base de información que se espera de pie al desarrollo de un plan de acción para que en los bosques vallecaucanos no se deje de escuchar su croar.